Es la primera juntada de personas mayores que la empezamos a organizar un grupo de, nos autodenominamos Rebelión Madura, ¿sí? Si bien hay tres personas que todavía estamos en actividad, los demás están jubilados pero activos, ¿sí? Entonces, bueno, es una juntada de personas grandes que van a mostrar qué hacen para sentirse bien, para estar felices, ¿sí? Después de la jubilación. La entrada es libre y gratuita. Sí, vamos a tener una urna para pedir colaboración, porque lo único que nos piden a cambio es una contribución de limpieza. Así que, bueno, es en la rural, empieza a las 9 de la mañana del viernes y terminaría el sábado a las 13 horas. ¿Sí? Igual la gente es libre de ir y salir, si quiere dormir la siesta, se va a su casa, duerme la siesta y vuelve. Así que es una actividad libre, gratuita, compartida, alegre, y bueno, esperemos que salga todo hermoso. En realidad uno envejece desde que nace, así que pensar la vejez que uno quiere, se puede pensar cuando uno ya tiene 60 o se puede pensar antes. Con esto quiero decir que invitamos a la primera juntada a todas aquellas personas que sean mayores de 60 o menores de 60 interesadas en ir pensando su vejez. Son tres personas inicialmente que arman un grupo autogestivo y autónomo, y luego nos vamos sumando otro. Actualmente somos 8 personas, no dependemos de ninguna institución, no tenemos ningún apoyo externo, solo agradecer a la rural, como decía Mariana, que nos faciliten el salón, que son unas instalaciones hermosas, muy cómodas. La idea es eso, mostrarnos proactivo, mostrar que quienes somos mayores podemos hacer cosas, tenemos una experiencia, algo para compartir. Creemos que hacemos docencia también con esto, porque es una forma de enseñar a los jóvenes cómo se puede envejecer, que no es la única forma, pero es una forma que quizás no sea la forma tradicional con la que nos hemos criado los que tenemos nuestra edad, donde si pensamos en nuestros abuelos, tenían como unas formas muy diferentes a las que tienen los abuelos hoy, digamos. Entonces, bueno, también mostrar eso, que uno tiene polenta, que tiene cosas para ofrecer, para compartir, para hacer. Nosotros hemos convocado no a personas mayores sueltas, digamos, sino a grupos de trabajo de personas mayores. Lo que van a hacer estas personas en grupo es contar sus experiencias de trabajo para ir encontrando parecidos y semejanzas entre nosotros, y desde ya que el público tendrá un momento también para preguntar e interactuar con estos grupos. El horario es extendido desde 9 de la mañana hasta las 19 a la tardecita. Las personas pueden ir de a ratos en los momentos que quieran. Tenemos un Facebook. Primera juntada de personas mayores. Ahí está, y ya. El mail es Rebelión Madura. Está. Ahí pueden ver nuestro programa o hacernos preguntas, lo que necesiten. La idea es llevar el equipo de mate, es algo muy informal, es realmente una juntada.